Buenas. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenas. Buen día. Buenos días S Buen día para todos. Buen día, Chilucat. Buenas, buenos días, buen día, buen día. Buenos días. Buen día. Buenas. Hola, corazón brillante. Buen día. ¡Oneseses! ¡Qué linda cátedra! Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Gelu. Buen día. Hola. <coughs> buen día, Chileudo. Ana Alcover, buen día. Ahí empezamos, eh, buen día. Buenas. Buenas. Empezamos en dos minutos. ¿Udes también escuchan una voz automática repitiendo todo? Buen día. S. I. Yo sí. A griega y griega y griega S. I. Basta. Sí jaja. Sí, a jajaja -ja 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 y fue genial como leyó tu MSJ. Jajaja. Ja. Siento como si hablara lados de portal jajaja. Jaja. Ja. Ja, sí, la escucho. Buen día, a miño. No. A veces es graciosa, a veces da miedo. Inexpresividad. Me da miedo. Jajaja, ja, pensé que me pasaba solo a mí. Bueno, ¿cómo andan? Empezamos entonces la primera clase del segundo cuatrimestre de la materia fotografía, cátedra Trilnik-Rud. ¿Cómo andan? Yo soy Gabriel Rud, adjunto a cargo de esta materia. Él es Carlos Trilnik, el fundador de esta materia falleció el año pasado y va a estar presente durante toda la cursada y en el resto de nuestras vidas. así que lo van a ir conociendo a partir de comentarios o a partir de lo que vayan recibiendo de sus docentes de comisión y de mí, porque fue además de, de bueno, de colega en esta materia, la persona que, que formó la mayoría de, de los docentes que estamos dando clases. Así que va esta cursada en homenaje a Carlos Trilnik. La materia entonces se llama fotografía eh, Rud Trilnik o Trilnik Rud. Estamos en proceso de, de acostumbrarnos desde el primer cuatrimestre a esta realidad y tiene que ver con esto. En el SIU, por una cuestión administrativa de la FADU, las personas... Hola, hola. Sí, perdón, ahí solucioné lo del audio. Díganme si, si suena bien. No hice como el testeo ese. Ahí va bien, ¿no? Ahí volvió y me escuchan bien, ¿no? Sí. Perdón, ahí retomamos. Hubo uh, ahí un bardo con el OBS que incluso me empezó como a duplicar la voz. Pero ahí está joya, ¿no? Gracias. Bueno, cualquier cosa, yo estoy leyendo el chat de ustedes, por más que no esté en la pantalla o por más que no esté siendo hablado. Así que me avisan si hay alguna cosa que esté andando mal. Bueno, recapitulo un toque. Les estaba contando que yo soy Gabriel Rudd y que él es Carlos Trilnik, cofundador de la cátedra. Y que este doble nombre, Trilnik Rudd, de la. De la materia tiene que ver con que yo presenté el, la actualización del plan de estudios de esta materia, entonces para todas las que no son diseño gráfico, que son materias optativas, la cátedra va a, figu va a figurar como RUD y para diseño gráfico plan nuevo y plan viejo va a aparecer como Trilnik. Es por eso que eh, tiene este doble nombre la materia, lo cual nos gusta mucho porque, bueno, en algún punto... Eh, Carlos da, daba una impronta a esta materia única e irrepetible y seguir llamándonos Trilnik cuando él no está supervisando lo que estamos haciendo no, no es del todo adecuado. Y por otro lado, eh, el, mi nombre en la cátedra, bueno, habla de que estoy como adjunto a cargo, pero que también este es un espacio que, bueno, que en definitiva tiene la autoría indeleble de Trilnik. Así que que se llame Trilnik, Ruth, es una feliz situación burocrática que en este caso... Aplica bien. Eh, él es Juan Emilio Driosola, ella es Tatiana, ella Luma Lavolta, Jimena Cantero, Mariana Graso y Liguel son las docentes de las comisiones que al final de la teórica van a conocer. Nuestra página web va a ser nuestro núcleo central de comunicación, información, intercambio, o sea que va a ser la la primera y única eh, plataforma que van a visitar para estar al tanto de todo lo que ocurre no vamos a usar el campus FADU ni vamos a mandar mail toda la información va a estar acá esa información tiene que ver con desde avisos de cosas que estén sucediendo a anuncios de las teóricas registros en video de las teóricas esta clase se está quedando grabada y va a aparecer disponible para que ustedes la vean ni bien termina consignas y eh, bueno todo lo referido Verán también acá que hay una barra lateral que contiene los links a las reuniones y a las entregas, de las cuales les vamos a comunicar cuando termine la teórica. Estamos entrando de lleno en una primera clase de fotografía. Verán que es una clase bastante eh, transparente, en donde no solamente vamos a hablar de fotografía, sino de la enseñanza de fotografía. No es esas famosas clases de introducción que no tienen contenido, sino verán que está comprimida una cantidad de información clave a la hora de, de entender el fenómeno cultural de la fotografía. Así que eh, esta teórica hereda un montón de conocimientos de todos mis profesores de fotografía, así que tiene como es una especie de, de clase coral acerca de algunos aspectos fundamentales para mí de la fotografía. Estos profesores los nombro para dar crédito. Son Gabriel Balance y Carlos Trilnik. Hay algunas ideas también de Luis Campos. Hay ideas de Carlos Hines, mi profesor de fotografía en la secundaria. Y obviamente de Marta Satongi, eh, profesora de estética que conocí en la FADU y luego seguí estudiando con ella. Y ustedes la conocerán en la materia estética. Así que esos vendrían a ser los, los créditos de todo lo que van a ver a continuación. Una teórica. Que en realidad tiene cierto aspecto de meta teórica, así que les invito a meterse a esto. Vamos a empezar con una pregunta, y es una pregunta bastante incómoda porque tiene esta cuestión de evaluar o de eh, generar esta especie de ranking. Podemos preguntarnos entonces: ¿qué es una gran fotografía? Se asume que en este espacio vamos a estar apuntando a que ustedes generen la gran fotografía, así que vamos a dar vueltas alrededor de esto que tiene que ver con esta comparación, jerarquización, necesidad de devolución, algo con respecto a buscar cierto estándar o apuntar hacia cierto lugar cuando hablamos de llevar a la praxis la fotografía. Esta teórica cuando era en el espacio de la FADU empezaba entonces con esta pregunta, ¿cómo evaluar? Que también llevaba a la pregunta ¿qué es el diseño? Y una manera de introducirnos a esto es con un simulacro de consigna. Así que no la van a tener que hacer, pero imagínensela haciéndola. Y este era un ejercicio que conocí vía Marta Satoshi. La consigna es: traigan para la próxima clase una gran fotografía. Es decir, elijan una gran fotografía y tráiganla para que la veamos. Ante esto, uno puede imaginarse: bueno, ¿qué tipo de fotografía haga? Eh, eh, Llevo. Llevo una fotografía de un, de un álbum familiar que saqué yo, que considero una gran fotografía, o una fotografía de alguien que quiero mucho porque resulta que homólogo que es una gran fotografía porque a mí me evoca grandes recuerdos. Me meto con un libro que sean los mil fotógrafos imprescindibles antes de morir o ese tipo de cosas, o hago esto: voy a Google y escribo Great Photography. Si hacen eso, van a salir cerca de 5.420.000 millones de resultados en 0.37 segundos. Y si van a image para poder ver eh, los resultados en imagen, lo puse en inglés para tener más resultados, ¿eh? siendo que el idioma medio transversal internet es el inglés. Aparece entonces este tipo de imagen. Si hago como un zoom out y voy viendo este mosaico más de lejos, me puedo encontrar con la trama de lo que es la gran fotografía, la great photography. sé que vemos una cantidad de imágenes blanco y negro, otras color, amaneceres, paisajes, animales. Vemos también fotógrafes sacando fotos, vemos cámaras, mucho blanco y negro e incluso algunas que son... Eh, publicidades de cosas que prometen entender la gran fotografía. En definitiva, podemos cerrar los ojos y ver como el color que tiene esta idea abstracta de gran fotografía. Elijamos cualquiera, esta. ¿Dónde vemos este tipo de, de imágenes? Una fotografía que si yo les preguntara dónde está sacada eh, y empezáramos a jugar al detective, a lo que vamos a hacer bastante en estas clases. Podemos decir, bueno, es en una playa. Es una playa paradisíaca. Y ahí podemos empezar como a achicar un poco. Y decimos, bueno, no estás acá en Villa Gesell. Tiene que ser una playa que tenga palmeras. Tiene que ser una playa que tenga un océano casi transparente. Y ahí podemos empezar a cerrar y decir Polinesia. Eh, eh, no sé, alguna playa de México. O una playa del sudeste asiático. Ahí empieza como todo a achicarse. Pero en definitiva es una foto que no puede ser fácilmente catalogada de dónde es. Acá dice Jones que es de alguna revista o algún catálogo de turismo. Podemos pensar que este tipo de imágenes aparecen en los calendarios, aparecen puestas en ventas de tiempos compartidos. O sea, en definitiva, este carácter de no saber dónde está sacada viene muy bien porque son fotos que sirven para múltiples propósitos. Otro... Espacio en donde podemos ver generalmente estas imágenes tiene que ver con esto. Este tipo de imágenes se venden o, mejor dicho, se alquilan a partir de plataformas como Shooterstock. Así que buscando imágenes de este tipo me encuentro con este sello de agua, cliqueo para ver de qué se trata Shooterstock, y me encuentro con una plataforma en donde también puedo buscar imágenes. Sigo ahí obsesionado con Horizonte, Playa como hashtag. Y quiero ver realmente cuál es la experiencia. Me muestra imágenes similares o imágenes sacadas por el mismo artista o fotógrafo, y veo entonces eh, iteraciones alrededor de océano, playa, cielo. Pero miren esta: Hiroshi Sugimoto, un fotógrafo que hace una serie de imágenes. Se llama Seascapes o Paisajes Marinos, su serie, y empieza en 1992. Quiero leerle los nombres. Esta se llama Océano Amarillo, esta se llama Océano Pacífico, esta se llama Océano Atlántico y esta se llama Mar Egeo y esta se llama Mar Báltico. Es decir, esta serie de fotos que hace Sujimoto alrededor del mundo durante varios años son retratos de océanos y de un océano particular porque el título nos ayuda a anclarlo. Pero miren qué partido sumamente eh, radical toma Sujimoto. Todas las imágenes tienen en este formato cuadrado el océano exactamente al medio. Y lo que podemos ver al recorrer las imágenes es que a veces esa diferencia entre mar y cielo es una línea difusa, a veces es una línea tajante, a veces está completamente o casi completamente desdibujado. A veces el cielo es más claro, a veces el mar es más oscuro. Y punto. Esa es toda la información que aparece en estas imágenes. Sin embargo, al verlas expuestas en distintos formatos, por ejemplo, esto es en una galería, podemos encontrar que parece estar apelando Hiroshi Sugimoto a algo medio metafísico o muy profundo acerca de la experiencia de estar ante un horizonte. Y entonces podemos empezar a. Muy mal esta serie de teóricas haciéndonos una pregunta y decir, ¿qué tiene más valor? Y cuando hablamos de valor, vamos a ver que tiene múltiples posibilidades de encararse, pero vamos a empezar por realmente la peor, la más polémica y la más inútil quizás. Y tiene que ver con la plata. ¿Qué vale más? Así que vamos a meternos a hacer un pequeño estudio de mercado de cuánto vale esta gran fotografía. Fíjense, en Shooter Stock entro y quiero comprar esta foto del horizonte. Así que la quiero comprar en Large. Y esto es lo que recibo. No puedo comprar una sola imagen. Como mínimo puedo comprar un paquete de cinco imágenes, por los cuales entonces estaría pagando 9 dólares con 80 cada una. Y está esta otra promo que me permite ya, miren qué oferta: 10 imágenes, pero tenerlas. A, eh, tener un acceso al mes que me permite bajar 10 imágenes es decir, esto está muy indicado para personas que trabajan en estudios de diseño o por alguna razón tienen esta especie de consumo de necesitar imágenes de stock, imágenes de archivo y les sirve más tener esta posibilidad de bajarlos por aquí. En definitiva si quiero comprar esta foto y elijo más o menos un combo que me sirva estaría pagando 22 dólares es decir que si pensamos en valor, esta imagen que ven acá vale 22 dólares Ahora, ¿cuánto sale esta obra de Sujimoto? parte de esta serie que se llama Seascapes? Me meto en el sitio de subastas Christie's y acá podemos ver el precio en líneas esterlinas. Y veamos qué nos da Hiroshi Tsujimoto, nacido en 1948. Esta se llama Océano eh, Negro, Black Sea. Y eh, lo que me llevo es una copia que está filmada por Sujimoto en la parte de atrás. Es una copia en un soporte papel de gelatina de plata, es decir, un material analógico copiado en laboratorio. Y está ejecutada en 1991. Y es la, eh, es la número 4 de una serie de 5. Es decir, que en el mundo solamente existen de esta obra 5 copias. Y yo estoy comprando la número 4 de esas copias. Y esto de Provenance es una especie de certificado que prueba su autenticidad y por dónde pasó esta copia antes de llegar a mí. Eso entonces es la manera de comprar una foto en el mercado de arte. Si me pongo a ver cuánto es una libra esterlina, lo paso a pesos, bueno, hice toda la, toda la conversión, estaríamos hablando de 82 millones de pesos. Perdón, la foto anterior la expresé también en pesos, eran 22 pesos en conversión dólar. O sea que entre una foto y otra hay esta diferencia de precio. Una foto de Hiroshi Sugimoto sale 82 millones de pesos. Entonces, tenemos a este personaje que le puse un nombre medio malicioso. Se llama Brian, es fotógrafo profesional. Estudió en una escuela de fotografía, se interesó sobre todo en lo que se llama fotografía profesional y en base a eso aprendió no solamente eh, todos los recursos técnicos y expresivos, sino que también a utilizar todo este tipo de aparatos con los cuales él invirtió su capital, él es un fanático, compra una revista que se llama Fotomundo y aprovecha en sus viajes para hacer fotografías y ponerlas en estos bancos de fotografía de stock. Por lo tanto, un día fue de vacaciones a México, sacó una foto como la que vieron y logró venderla a 22 pesos. Obviamente, eso forma parte de todo un trabajo profesional y es una cosa más en su vida, pero es un perfil, digamos, de fotógrafo. Ahora, veamos a Hiroshi Sugimoto. Este es él haciendo una foto de esta serie que se llama Seascapes. Y cuenta lo siguiente: Agua y aire, estas sustancias son tan comunes que apenas llaman la atención y, sin embargo, garantizan nuestra existencia. Los comienzos de la vida están envueltos en el mito, sea allí el agua y el aire, fenómenos vivientes generados espontáneamente a partir del agua y el aire en presencia de la luz, sea por coincidencia aleatoria como por creación de una deidad. Solo digamos que aquí hay un planeta que tiene agua y aire en nuestro sistema solar y que además está a la distancia exacta del Sol para tener temperaturas requeridas para la vida. Aunque nos es inconcebible que al menos uno de estos planetas exista en los vastos límites del universo, buscamos en vano otro ejemplo similar. El misterio de los misterios, el agua y el aire están ahí, adelante de nosotros, en el mar. Cada vez que veo el mar, siento una calmada sensación de seguridad, como si estuviera visitando mi hogar ancestral. Me embarco en un viaje de exploración. Así entonces aborda el ejercicio de la fotografía Hiroshi Sugimoto como artista. Así entonces. Eh, genera esta serie que desde lo técnico, si se encontrara Brian con Sujimoto, Brian le preguntaría, ¿qué cámara estás usando? ¿Cómo hiciste el diafragma para lograr esa exposición? Y Sujimoto le respondería, no sé, me senté, puse la cámara, abrí el obturador y cuando sentí que era suficiente cantidad de luz, lo corté, luego fui a mi laboratorio, lo revelé con gran maestría aprendida a partir de un conocimiento del craft, del oficio y así generó su imagen. Podemos pensar entonces eh, en este mundo de lo que significa la fotografía artística, entrar al ranking real. Esto es entonces la actualización de las fotografías artísticas más caras hasta el día de la fecha. La primera es esta de Andreas Gursky y se llama Rin, es el río Rin, mostrado de una manera muy particular. Esta es de Richard Prince, es la segunda en precio. Esta es de Cindy Sherman, la tercera. La cuarta también es de Cindy Sherman. Y la quinta es esta de Gilbert and George, de 1973, Un Políptico. Estas entonces podrían llegar a ser esta especie de síntesis de lo que la humanidad valora como gran fotografía artística, si sí, nos paramos en el parámetro plata-costo que sale cada una de esas obras. Otro ejemplo de fotografía artística, esta pila. Si la vemos de costado, vemos esta cantidad de copias apiladas. Si la vemos desde arriba, vemos que es la misma imagen con un proceso en donde se dejó la impresora offset imprimiendo hasta que se fue quedando sin tinta. Por lo tanto, lo que se obtuvo es esta especie de gradiente de una imagen con mayor cantidad de tinta a una imagen apenas difusa, que apenas está casi en el papel en blanco. Esta obra se eh, expuso en Chela y es de una artista argentina que se llama Estefanía Landesman. Esta es la página que luego les vamos a pasar. Pero hay una característica de esta obra y es que se completa con la experiencia del exper espectador llevándose una copia. Es decir, estas pilas que ustedes ven están a disposición para que el público se lleve una copia, un ejemplar. Hay, como ven acá, miles de copias y la participación hace que se vaya develando la imagen. Cuando empieza la instalación de esta pieza artística fotográfica, las columnas están en blanco y puedo deducir que hay una cantidad de cosas que van pasando a medida que van, se van retirando las, los ejemplares y el espectador participa en el revelado de esa imagen a partir de llevarse una copia. Ahora, ¿cuánto sale cada una de esas copias? Cero. Es decir, puede el espectador llevárselas para activar esta obra de arte y poder tener un ejemplar y a la vez permitir que otras personas retiren esa imagen y activen de alguna manera este dispositivo fotográfico artístico. Podemos entonces pensar que acá se disuelve el tema del valor económico de la experiencia o de la necesidad de percibir una fotografía. Cuando cosechábamos así respuestas en las aulas y decíamos, bueno, que es una gran foto y empezaban a venir las respuestas, casi siempre recibíamos esta, decir que una gran fotografía es aquella que cuenta una historia. Es decir, que la fotografía vale por lo que cuenta. Así que vamos a entrar en ese terreno y nos vamos a preguntar qué cuenta esta imagen. <coughs> si tuviéramos que ponerle hashtags o, sí, o tags a esta, a esta fotografía, seguramente empezaríamos por familia. Y luego pondríamos playa, quizás pondríamos vacaciones y si hay alguna persona ahí que está como mirando un poco más fino, podría decir familia heteropatriarcal o podría empezar a decir eh, familia ideal o podría decir familia blanca o familia caucásica o empezar a entrar en ese desglose de qué pasa con esta especie de hegemonía de concebir la familia de esta manera. Familia Ingalls, dice Flor, ¿no? Ese, esa idea de pensar, bueno, pero la familia Ingalls era mucho más disfuncional ¿eh? que, que lo que quedó ahí como el mito. La familia Inga era muy terrible. Así que, bueno, acá Alexa dice: amor, podemos empezar a pensar, decir, bueno, ¿qué tipo de fotógrafo hizo esta imagen? ¿Uno amateur que iba por la playa y se encontró viniendo a esta familia e hizo esta imagen? ¿O es una imagen armada, posada? Es un fotógrafo que profesionalmente llevó esta familia y la puso ahí en el agua y la fotografió. ¿Hay un vestuarista que eligió cómo están vestidos? ¿Son realmente una familia o salieron de un casting? ¿Qué información entonces podemos hacer que surja de ver esta imagen? Y es más, si entramos en esta especie de, de análisis más minucioso, podemos ver incluso su gestualidad. ¿Qué significa la posición en la que están, por un lado, las hembras de la familia y por otro lado, los masculinos? ¿En cómo se están tomando los brazos? En que él está vestido como una especie de un clon del papá, en que la madre en esta especie de rondas tiene un cinturón rojo, algo podemos empezar a sospechar de este tipo de imágenes que nos bombardeaban hasta hace algunos años cada vez que había que representar una familia y que hoy obviamente están siendo reconfigurados. Vemos otra imagen. Esta tiene como título La familia, así que comparte hashtag con esta imagen. Es una imagen que dentro de lo que sería el, la historia de la fotografía es muy relevante y quizás alguno la conozca. Balance hacía un análisis de esta imagen que voy a hacer en recontra fast forward, en donde preguntaba: ¿Cuándo fue sacada esta foto? Y les juro que eh, entre dos y tres respuestas encontrábamos la fecha. Alguien decía 1940 y otro decía no, creo que un poco más, 1950. Alguien decía 1960 y decían no, 1960 no. Y sí, efectivamente, la imagen estaba sacada en 1953. Uno puede decir, fa, ¿cómo hacen personas que no vieron nunca esta imagen para deducir 1953? Y bueno, puede ser por, eh, nada, tener un entrenamiento visual o porque alguno conoce los modelos de bicicleta que existían en el mundo y sabe que esto es muy de la década del 50, por la indumentaria. Luego Balanci preguntaba... ¿Dónde fue sacada esta imagen? Y les juro que unánimemente decían: Italia, Italia, Italia. Uno decía: España. Pero no, la foto está sacada en Italia. Y ahí podemos también entrar y decir: bueno, ¿cómo supimos que esta foto era en Italia? O alguno podría decir: por las caras, por la arquitectura. Y enseguida, otro que se que levanta así la mano y dice, porque está sacada en la posguerra, y entonces encuentra y proyecta ese documento histórico, y efectivamente todos tienen razón, y en esta especie de inteligencia colectiva ya pudimos sacar eh, lugar en donde fue sacada la imagen, fecha y contexto social en donde ocurrió. También empezaban a preguntar, bueno, ¿qué relación tienen entre sí estas personas? Dicen, bueno, ella es la madre, esos son todos los hijos. Después podemos empezar a pensar cuáles son las posturas y qué nos revelan de cada uno, de cada uno y decir, bueno, todos están rodeando a la madre. Hay una ausencia y esa ausencia es la del padre, que seguramente murió en la guerra y alguien acota que el negro es el que simboliza el luto y que quizás que ellos estén así alrededor de la casa tiene que ver con una cuestión socioeconómica y otro apunta que no, que es una característica de la mama italiana y de la configuración alrededor de lo matriarcal y que nosotros conocemos por tener esta especie de mayoría migratoria italiana. Eh, y podemos entonces terminar de armar esta imagen y empezar a encontrar que tiene este valor simbólico, este valor que, digamos, trasciende esta imagen en sí misma y la vuelve una de las imágenes. Digamos en el número 3, ponele, de aquellas imágenes espectaculares que hay que ver y analizar antes de morir. Su autor y autora es Paul y Hassel Strand, un matrimonio de fotógrafes que recorrieron varias zonas de Europa e hicieron estas imágenes increíbles. Acá los vemos trabajando en esta serie. Acá está Hassel y Paul Strand. Hassel, antes de estar casada con Paul Strand colaborar y en algún punto medio eh, difuminarse porque obviamente esa imagen la muestran como una foto solamente de autoría de Paul Strand aunque trabajaban colaborativamente también fue una activa fotógrafa y e hizo esta imagen increíble en Egipto en 1959 y tenemos entonces este hashtag playas familias vacaciones vamos a conocer otro fotógrafo ese se llama Martin Parr desde 1986 a 1998 empezó una serie en donde documentaba, de una manera muy particular y entre comillas, cómo son las vacaciones de la clase media y la clase obrera en los distintos balnearios de distintas partes del mundo, pero empezó en Inglaterra. Y aparece esta imagen genial. ¿Por qué digo genial? Porque empieza a contener un universo adentro de sí. Tenemos como protagonista, quizás por estar en el centro y por algunas cosas que vamos a ver más adelante acerca de, de, de cómo se puntúan los roles en cada una de la imagen para detectar estos protagonismos. Tenemos una madre que está al cuidado de este niño, que también mira a cámara. Acá atrás tenemos posiblemente su madre o su suegra. Y está en esta actitud lejos de serlo la idealización de lo que son unas vacaciones. El lugar es horrible, está contaminado, sucio, es incómodo, no está pensado para que la gente eh, descanse ahí, sino que es como una especie de muelle. Y como la playa está llena de gente, es el lugar que encontraron para poder nah, disfrutar sus vacaciones. Una de las cosas que produce comicidad de esta imagen es el padre. No solamente por su postura y por su inutilidad, ven que está como ayudando, quedándose quieto, sostiriendo el cochecito. Y también, bueno, hay algo en su indumentaria vacacional. Sino por el encuadre. Martin Parr le decapita a este padre. Al hacer eso ocurren varias cosas. En principio se transforma en un padre genérico. Podría ser cualquier padre, entonces se termina transformando en una especie de símbolo de esa especie de paternidad inútil a la hora de pensar los roles en estas situaciones así vacacional. Otra cosa que asombra muchísimo de las series de Martin Parr es la cantidad de planos que tiene, ¿no? Podemos quedarnos en este plano, ir un poco más atrás, otros niños ya más crecidos, otro matrimonio caminando de espaldas, otro de frente y finalmente toda esta especie de urbanidad muy en el fondo, van acá en el horizonte y esta idea bueno, de la ciudad y lo insustentable y lo raro que es eh, bueno que esta sociedad como pueda vacaciona en este en este espacio acá tenemos otra imagen muy genial en donde <coughs> quizás si sí el protagonismo acá esté indudablemente en este niñito y por detrás tenemos mujeres de distintas edades, todas están como al cuidado, pero también a su propio cuidado o disfrute, se están pasando los puchos, están ahí con el termo, digamos como que están también vacacionando ellas y se ve acá este especie de, bueno, de cuidado extraño en donde el niño está en este charquito de agua tibia con esta pala roja y el fondo acá, digamos, los planos se acotan, está como muy metido en contar esta situación, pero sin embargo vemos que está lleno de gente esta playa. Asombra también muchísimo de Martin Parr, esta no es una foto armada, sino él como un cazador estando en estos entornos y encontrando sus imágenes, eh, la paleta cromática, no sé si, bueno, seguramente los diseñadores gráficos y algún diseño industrial que hayan pasado por materias de color, verán que aparecen los colores primarios con una eh, recurrencia, ¿no? Tenemos el rojo, el amarillito acá. Y el azul, pero también tenemos un verde, como que es muy particular la manera de encontrar estos colores en, en las escenas que capta Martin Parr. <coughs> Miren esta otra imagen. El lugar que encontró esta madre para poder eh, estar con un poco de privacidad fue en este lugar increíble en donde están a punto de. Bueno, el encuadre genera esta sensación de inminente aplastamiento y la curiosidad de su hija mirando a la madre como, bueno, no entendiendo eh, y a la vez entendiendo todo. Y genial también poder tener esta figura de atrás dándole espalda, ¿no? Como que potencia entonces esta imagen como sintiendo esa especie de indiferencia de, del resto de la humanidad o tomar como común esto que está ocurriendo. Y otra vez, miren qué genial lo cromático, estas palitas, este pequeño amarillo que está ahí. Y bueno, el resto de los colores. Otra cosa que llama la atención es que fíjense que el horizonte está medio inclinado. Veremos que eso es medio recurrente. Tomando sol. Una madre disfrutando de este juego electrónico. Y un autorretrato de Martin Parr. Dice Martin Parr. Creo que lo ordinario es un aspecto muy poco explotado de nuestras vidas, porque es muy familiar. Parte del papel de la fotografía es exagerar, y ese es un aspecto en lo que yo tengo que performar. Lo hago mostrando el mundo como realmente lo encuentro. Mi padre era un observador de aves obsesivo, los genes de la observación se transmiten. Fíjense que este Birdwatcher, esta disciplina de ver pájaros con larga vista, anotarlos como si fuera generado una colección, él dice que... Se le transmitió y así como ve aves veía aves exóticas a su padre, él ve estos ejemplares de seres humanos en vacaciones. Su maestro fue Tony Ray Jones, un fotógrafo que antes que él hacía fotografía también interesado en cómo vacacionaban las clases obreras populares, clases medias, y se encontraba con este tipo de mirada. Fíjense cómo hereda también de su maestro esta tendencia a torcer el horizonte para generar esta especie de dinamismo o incertidumbre. Tenemos entonces este grupo vacacionando y este niño que está justo caminando por este paredón, pero da la sensación de que está caminando sobre sus cabezas y también, ¿no? Como que al no estar siendo observado por sus mayores genera como quizás cierta inquietud. Y los vemos, nada, disfrutando, tejiendo, abrigados como pueden los embates de la playa. También vemos esta especie de malecón absurdo, ¿no? Es una playa, pero está como hecha con, con esta con esta característica así eh, muy como artificial por detrás las casitas y la gente utilizando ese espacio como lugar de, de regocijo, pero bueno, también ¿no? la madre luchando contra los, el hijo este todo mojado la indiferencia, este otro niñito acá, ese punto de fuga o oh, miren esta que genial todos están como ensimismados, como mirándose para adentro a sí mismo, viste cuando como una especie de ensimismamiento, y también, ¿no? Ella está como aprovechando y se genera su propio sillón en este auto, utilizan estas escaleras, esta madre genial en esta mímesis con, con su madre y esta mirada así al vacío. Y está, bueno, absolutamente genial, dice Tony Ray Jones, la fotografía puede ser un espejo y reflejar la vida tal como es, pero también... Creo que es posible caminar como Alicia a través de un espejo y encontrar otro tipo de mundo con la cámara. Y miren cómo lo logra. Algo pasó en este momento en donde distintos niños estaban como jugando y si lo vemos parece ser como una secuencia, ¿no? Como si fuera el mismo niño en distintas instancias, ese paso del tiempo, este niño también podría llegar a ser este. Este está como en este estado pensativo y este caminando y esto que ocurre acá. Fíjense que no tiene un humor tan directo como tiene las fotos de Martin Parr, pero sin embargo aparece esa comicidad, ese extrañamiento, esa especie de visión existencial de lo que son personas en este estado de disfrute. Y esta quizás es su imagen más icónica. Tiene varios aspectos, ¿no? Tenemos a él que está bueno con este artilugio para no ser encandilado por el sol como un contraplano, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan las fotos de Sujimoto que nos mostraban un horizonte? Ahora el horizonte somos nosotros, somos ese punto de vista, y él está pasando a la inmortalidad. Imagínense, ¿no? En la década del 68, él fue un día a la playa y, no sé, 40, 50 años después, estamos nosotros mirando esta imagen por internet, vía YouTube, y sigue inmortalizado para siempre en esta actitud. Acá lo vemos a Tony Ray Jones, en una tira de contacto de una sesión de retratos, y acá lo vemos a él, dice en una entrevista, la fotografía para mí es una forma excitante y personal de reaccionar y comentar el entorno. Siento que es quizás una gran lástima que más gente no la considere como un medio de autoexpresión en lugar de venderse al mundo comercial del periodismo y la publicidad. En la década del 60 está entonces pensando que la fotografía tiene esta capacidad artística, que luego, bueno, la historia de la cultura pondría en ese lugar, pero hasta entonces estaba discutido ese estatus de herramienta artística. <coughs> Siguiendo entonces con esta situación de pensar el valor, podemos pensar que la gran fotografía es aquella que proviene de los grandes fotógrafos, y acá está con negrita esta O y vamos a ver por qué. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero una manera fácil de decir de dónde proviene la gran fotografía es buscar grandes fotógrafos. Y miren esta imagen. Podemos decir que es una gran fotografía porque está capturando un momento muy específico. Están en este callejón estas personas borrachas y otra vez hay como una especie de secuencia. Este está todavía más o menos en pie ahí sentado, este la está quedando y este la quedó del todo. Y no solo eso, sino que justo su cabeza quedó acá abajo, entonces parece como un hombre sin cabeza y además, bueno, está este mojado de la del asfalto y estas texturas que se ven. La foto de vela también que fue sacada con un flash, es decir, este callejón estaba completamente oscuro y la persona que fotografió tiró este flash como una especie de relámpago e iluminó esto. Imágenes de Vivian Mayer y de ahí viene esta idea de pensar que es un gran fotógrafo. Y esta imagen forma parte de un corpus enorme que vamos a visitar a continuación. Vivian Mayer era desconocida hasta hace cuatro años y empezó a ser conocida eh, bueno, hasta hace cuatro años y vamos a ver qué tipo de imágenes hacían. Tiene como varios constantes y digamos varios hashtags. Uno es parejas en la ciudad. Y miren qué genial en este en este encuadre cómo captura dos momentos. El momento en donde civilmente va caminando el marido y su esposa y otro momento en donde hay un hombre discutiendo con su esposa y está en esta actitud como de bloquearle el camino y se están gritando, ¿no? Podemos casi ver dos momentos de una relación marital. O esta otra imagen en donde encuentra a estos novios paseando, están en una en un carruaje y están siendo observados por esta especie de cuervo negro mortuorio, ¿no? La misma indumentaria del cochero que lleva enamorados en un paseo por Nueva York es casi también el mismo outfit de un sepulturero. Y para más vemos que ni siquiera es un caso aislado, sino que está sistematizado y que este servicio ofrece Servicio, seguridad y confort. Y este es el número de licencias, es decir, que hay 3659 carruajes y acá hay un colega también en, en otro carruaje. Y los vemos, si sí, hacemos un crop en idealizado amor, esta relación de embelezamiento y cuando hacemos una especie de zoom out, vemos la gran masa de Ciudad Terrible y él en ese estadio de amenaza. Otra imagen de, esta serie es, eh, de estas series enormes que hacen. Vivian Mayer podría ser esta otra vez un double shot de dos parejas en estadios diferentes, ¿no? Esta una especie de de no sé de situación en donde ella es consciente de que está siendo mirada por Vivian Mayer, ella quizás también y él también y estos están en este efecto mimesis, ¿no? Como cuando las parejas repiten movimientos de estar tanto tiempo juntos, fíjense cómo están así mimetizados y acá hay otra pareja más acá adentro. O está en donde vemos también esa situación así de, de confianza absoluta, ella durmiendo sobre él y él sobre ella, y otra vez también estos números, ¿no? Como de una cosa muy de la, de la ciudad, el número del asiento del, del pasaje. Y también es súper fuerte que ella haya decidido no encuadrar solamente a ellos dos, sino que este curioso que le está mirando a ella también participa de la imagen. Les decía entonces que hasta el 2007 no se conocía la obra de Vivian Mayer, por lo tanto eh, no existía en la historia de lo que es la gran fotografía. Hasta que este personaje, John Maloff, compró dentro de esas subastas que subastan como lotes cerrados, una especie de container que contenía un montón de material negativo sin procesar, es decir, fotografías que habían sido expuestas en su material sensible y habían sido guardadas y que nunca habían sido reveladas ni vistas. Por lo tanto, John decide empezar a revelarlas, se encuentra con imágenes que a él le resultan muy poderosas, así que las escanea y las empieza a subir a Flickr, que era una plataforma de 2007. Muy en auge en 2007 para compartir eh, fotografía. Y arma entonces este Flickr en donde empieza a subir un montón de imágenes como las que les mostré y empieza a recibir comentarios, de decir, che, estas imágenes son buenísimas, fíjense que no tenía muchas visitas, 2781 no es como un montón, para lo importantísimas que, que se volverían estas imágenes para entender la historia de la fotografía. Así que eh, con la información que él deduce de estos rollos, de algunas anotaciones que había en estas cajas, reconstruye la historia de Vivian Mayer. Hasta que aparece otra vez un docente, Alan Secula, que dice, che, estas imágenes son increíbles y deberían exceder esta curiosidad del de hallazgo y Flickr y deberían posicionarse en la historia. Lo interesante es que... Antes de Alan, John le había mostrado las fotos a otros docentes, a galerías de arte, a investigadores, expertos en fotografía, que las miraban y decían, qué, qué curiosidad, era buena fotógrafa, pero no le daban un valor por no sentir que eh, realmente sea una fotógrafa para incluir el canon de lo que significaba el street photography o la fotografía callejera. Es decir, un especialista vio esta imagen y le dijo, bueno, que sí, encontraste unos negativos buenísimos. Y punto. Fue necesario entonces que Alan y otras personas hagan circular estas imágenes y sean mostradas en determinados ámbitos para que ahora unánimemente Vivian Mayer entre dentro del canon de la fotografía. ¿Qué pasa entonces por la mente de un especialista en fotografía para ver esta imagen y sentir que solamente era una curiosidad o un acontecimiento menor la irrupción de Vivian Mayer? Miren cómo... Cae justo en la mitad del encuadre esta línea, como si fuera un portal a otra dimensión, y esta madre e hija se transforman en estos seres que están atravesando en la lluvia y metiéndose. Para más, esto es un local de, de venta de cámaras fotográficas, ¿no? Entonces es como que se meten adentro de, de, de otro mundo. O imágenes como estas, la captura y la capacidad para encontrar a este espécimen en este momento, adentro de este tribunal de Nueva York de justicia cosas como estas, mucha curiosidad de las demás personas viendo cómo él entra adentro de la puerta 153 y ella caminando, o encontrar una situación urbana como este incendio y derrumbe, o una señora que se cayó en el medio de la calle y la reacción de la población. Y esto, esta también siempre me dispara como la misma reflexión y es... Dicen, bueno, me encanta Vivian Mayer, quiero hacer eso. ¿Cómo hago? Bueno, nada, tener una vida, ir caminando por la noche, meterse en los barrios más terribles y encontrarse que justo están sacando borracho y golpeado a este personaje vestido así como está por la policía y un socio. O esta, decir, bueno, quiero hacer fotos así. No sé cómo se hace. Tenés que ir a la terminal de Buquebus y esperar que justo estén bajando a una monja que se descompuso durante el viaje y sale como de esta manera. Y los carteles tienen esta tipografía increíble. Muy difícil pensar entonces este género del street photography como algo que entra dentro de la órbita del diseño, tal cual lo conocemos o tal cual está siendo. Enseñado en una universidad como la que vamos. El street photography es casi una especie de filosofía de vida, implica salir a la calle. Vivian Mayer se empleó como niñera, trabajaba de niñera porque eso le permitía tener el tiempo suficiente para arrastrar los niños que estaban a su cuidado para poder hacer fotografía y, sobre todo, le daba una casa y vivienda gratis. Eso es lo que ella misma también decía. Era una especie de niñera con cama dentro, entonces vivía nómade entre. Los, las familias por las cuales iba trabajando permitiendo dedicar su vida a la fotografía el mayor misterio es que estas imágenes no las reveló y no las vio ella algunas fotos sí revelaba y otras las guardaba en esta compulsión de seguir produciendo fotografía no le importaba o, o parecía no importar importarle invertir en revelar esas fotos y tenerlas en copias papel versus comprar más rollos y seguir sacando fotos y que no sé y que quizás no sean vistas nunca, porque si ese, esa, ese lote no era comprado por John, quizás hubieran desaparecido para siempre estas imágenes. Otro hashtag puede ser este, ¿no? Pies. Y empieza entonces a hacer esta especie de álbum de figuritas en donde cada vez que ve piernas de personas las documenta. Miren esta imagen, fíjense que la cámara está como por debajo y está como localizada en su esternón y eso es porque este tipo de cámara 6x6 Roley tenían un visor desde arriba, entonces generalmente el uso de, esta, de este tipo de cámara era apoyarla contra el pecho para que no se mueva y ver a través de, de la mirilla que tenía en la parte de arriba de la cámara. En un momento les hablé de street photography, y quizás una de las resistencias es que el casillero de El Genio del Street Photography norteamericano estaba cubierto por un fotógrafo que se llama Robert Frank, que en 1958 hace obras exhaustivas alrededor de retratar, en este caso, los americanos o los norteamericanos. Y esta es la tapa de ese libro. Fíjense que. Es una imagen obviamente genial. ¿Por qué? Porque resume perfectamente, o digamos resume muy bien, si ustedes fueran los diseñadores eh, editoriales de este libro seguramente también hubieran elegido esta imagen. Bueno, no sé. ¿Por qué? Porque miren cómo resume algo que todavía existe en Norteamérica, y es esta división de clases. ¿no? Si bien no hay apartheid en 1900, 58, se terminó la discriminación oficial e institucional eh, legal y todo empieza como a, a resolverse por la propia actividad de los seres humanos. Siguen sentándose, quizá fue casualidad, en la parte de atrás de este transporte público las personas descendientes afroamericanas o bueno, negras y más adelante las personas blancas. Ellas miran así con mucha desconfianza al fotógrafo, a Robert. Estos niños no, están como ahí en el medio, ensanguchados entre estas dos realidades, y ellos que van atrás parecen como entre la sonrisa y entre cierta resignación. Para más, tenemos otra parte de la fotografía en donde aparecen estas ventanas vidriadas que son como espejos distorsionados que nos muestran pedazos de, de la ciudad. Y hay algo también que, que ocurre en esta imagen y es que parecen estos fotogramas de estas tiras de negativos, ¿no? Hay algo en cómo está... Eh, grillado el encuadre que nos remite a eso. Por eso es una excelente tapa, digamos, del libro. Otra, otro casillero que estaba también lleno es el de Street Photographer Mujer, digamos, porque Diane Arbus es una increíble fotógrafa que también tiene esta serie. A esto me refería con los, con los fotogramas que ocurren cuando uno ve una tira de negativos y sus imágenes. Bueno, esta es quizás su imagen más icónica. Dice Diane Arbus. Tiendo a pensar en el acto de fotografiar en general como una aventura. Lo que más me gusta es ir donde nunca he estado. Lo que me mueve de lo que se llama técnica es que viene de algún lugar profundo y misterioso. Quiero decir que puede tener algo que ver con el papel, el revelador y todas esas cosas, pero viene sobre todo de unas decisiones muy profundas que alguien ha hecho y que toman mucho tiempo y siguen persiguiéndonos. Una imagen es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes. Vamos a pensar otra instancia de valor. Alguien en una teórica dijo, bueno, es que la fotografía, por ejemplo, una selfie no puede ser una gran fotografía. Lo dijo e inmediatamente otros, otros compañeros le dijeron, no, me parece, no sé qué. Pero habilitó entonces a pensar que hay cierta categoría que invariablemente todos convenimos de que no es una gran fotografía y que quizás es un uso compulsivo o un uso cultural. Eh, Disociado o, un, o, o patológico. Pero veamos Vivian Mayer en este autorretrato. Miren qué genial. Utiliza su propia figura, su propio cuerpo para poder opacar el reflejo del vidrio y poder revelar lo que hay detrás del vidrio. Y es esta madre pudriéndosela a su hija y atrás, bueno, pasando todos los autos. Pero miren qué genial cómo se utiliza a sí misma y a su falda para poder generar este reencuadre adentro de la imagen esta imagen genial en donde espera este momento exacto en donde el espejo va pasando para poder construir su autorretrato. Toda esta información sobre Vivian Mayer la pueden ver en un documental que se llama Finding Vivian Mayer y como acota acá en Guadalupe hubo una muestra, dos muestras en FOLA. Eh, la primera muestra de Vivian Mayer en FOLA tiene muchas de estas imágenes blanco y negro que fuimos viendo, así que muy importante, después voy a compartir esta, este documental para que lo vean. Con lo que ocurre con Vivian Mayer aparece un fenómeno de decir, che, ¿y si hay un montón de fotógrafos que no conocemos y que hacen fotografías increíbles y están ahí, así que despertó algo muy genial y es esta idea de detectar fotógrafos amateur desconocidos. Aparece en 2018 la Vivian Mayer rusa, horrible llamar a una persona igual que la otra, pero para poner en contexto aprovechan el hype de Vivian Mayer y dicen eso. Están descubriendo, va, descubrieron entonces 30.000 fotografías en un ático. Y estas fotografías son de Maya Ivanstova y eh, la hija es la que encuentra estas imágenes de la ex Unión Soviética y las empieza a dar al público. Entonces aparece otra fotógrafa amateur que hace cosas increíbles como estas y ve el mundo entonces de esta manera. Y tenemos un caso local que para mí es muy genial y se los voy a mostrar. Eh, me decían, che, tenés que entrar a este grupo de negativos encontrados que está buenísimo. Bueno, me metí para ver qué, qué pasaba ahí adentro. Y había muchas cosas que, nada, eran encuentros muy fortuitos. No, no, no veía grandes hallazgos. Hasta que Ariadna Lasser encuentra en Flores hace una semana unos negativos que estaban guardados en sobres, en líneas generales muy bien conservados. Hay fotos de San Isidro. Bueno, emprende ella entonces... Una idea detectivesca de tratar de descubrir quién es este fotógrafo, que para ella no era un aficionado porque hay muchas fotos de partidos de, de rugby. Bueno, y pone entonces en juego este foro para tratar de descubrir quién es este fotógrafo eh, anónimo. Entonces, estos son las, los negativos que ella encontró, no copias papel, sino negativos que ella escaneaba y subía en este grupo de, de Facebook. Así, a razón de 100 fotos por día, realmente subió un montón. Miren, acá iba a 156, pero después siguió subiendo más. Y estas son las imágenes del fotógrafo desconocido argentino. Hay algunas imágenes que nos muestran así: su intimidad, su hijo con el perro. Y hay muchas imágenes de cumpleañitos, vendrían a ser, ¿no? Y son cumpleaños en donde él utiliza una técnica así de, de fotografiar niños bastante genial. Esta quizás, bueno, están como posando en ese disfraz. Pero vemos que tiene una sensibilidad y una capacidad especial para capturar estos momentos de infancia. Obviamente las imágenes tamizadas por el paso del tiempo cobran también un valor documental, ¿no? Eso es también algo muy genial, pensar que cualquier fotografía que nosotros saquemos dentro de 200 años o dentro de 500 años se van a macerar como, como un vino y se van a volver una imagen súper trascendente por el solo hecho de estar documentando, no sé, la tipografía que había atrás en un kiosco, ven acá, el Día del Niño o el cosplay este de, del Arguirucho. Vemos entonces acá esta otra escena posada, y este niño ahí con... El disco de anteojito. Y acá empiezan a aparecer las cosas que les digo yo que son las que a mí más me interpelan. El Flash transformó al niño este en una especie de duende fantasmagórico. No sé si lo ven, ¿no? Está ligeramente desenfocado y está como en esta, en esta actitud así de juego. Y para más este Mickey que tiene parece como jugar ahí con el propio rostro del niño. O esta, en donde ya al fin de fiesta tenemos a la persona más querida por los niños. Miren cómo se le duermen todos arriba de él. O este otro momento, en donde el niño está como a punto de, de quebrar otra vez el globo y el humito de la pipa, casi como si fuera no sé, un cuadro de Magritte. Hay algo en esta imagen que me parece sumamente genial, ¿no? También como ver el pituto este que cuelga de la cortina y esta textura. También tiene Street Photography. Esta madre llevando a la nena o imágenes que como les decía cobran este valor histórico algo pasó en la década de los comienzos de los 70 en donde en esta casa pusieron rejas y podemos darnos cuenta que las pusieron muy recientemente porque todavía no está pintado y vemos acá el cemento es decir esta casa fue diseñada en función de un modo de vida que se había terminado y entonces hay que pensar que todas las ventanas bajas a la calle tienen que ser Registradas con esa seguridad. Incluso esta puerta no, no superaría los estándares de hoy en día y seguramente le pondrían rejas o la reforzarían. Es decir, este fotógrafo incógnito seguramente se interesó por este niño, el perrito, la sombra proyectada del niño y sin embargo, otro layer más que si queremos ver nos puede hablar de un cambio de época. O esta otra imagen que demuestra su profesionalismo, ¿no? Imagen deportiva, el momento exacto en donde las ruedas se alinean de manera tal que parecen ser el, el logo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Esos anillos. Esta imagen. O el fotógrafo fotografiando a otro fotógrafo, sacando una foto a los Ujimoto con el horizonte. Esta me parece increíble. No sé si es una veladura o un efecto ahí paranormal. Intentando registrar, no sé, un símbolo de paz. Quizás vacaciones. También buscando esta pericia técnica de congelar el momento exacto. Una persona en estado de calle escribiendo un poema en un libro. Bueno, estos famosos partidos de rugby que hay un montón. Y que más allá de hablar de, del deporte en sí mismo, nos hablan de todas las personas en esta época predictadura y el fútbol, esta especie de espectáculo. Artesanos en una plaza. Y acá es donde también se empieza a poner como. Bastante compleja la situación, predictadura, pelos largos, artesanías. Dos o tres años después, por tener esta apariencia, un policía podía pegarte o meterte en una comisaría porque sí. Y esta imagen también que nos interpela, sea o no relacionada con, con desaparecidos. Este tipo de imágenes eh, aparecían por todos lados. Porque eh, en la inmediatez de mostrar la, la fotografía de un ser querido que ya no que estaba desaparecido. implicaba sacarle una foto a la foto para poder tener más fotos de esa foto. Es decir, no había fotocopias o no había manera de... no había negativos de esas fotitos, documento. Entonces ocurría esta emergencia de tener fotos de la foto para poder buscar o para poder preguntar a las personas si habían visto a esta persona que está faltando. Más fotos domésticas, se descubre después que esta es su mujer y este es su perro por la cantidad de imágenes que había y por el tipo de de posición que ocupaban. Y miren esta, qué genial. Esta es una de mis preferidas del... Tenemos un matrimonio, que no sé si están en una especie de rito así, o están en un momento muy casual. Vemos que ella es novia porque tiene este tocado. Están en este enlace rarísimo de manos, en donde él le agarra la muñeca y ella le vuelve a agarrar la mano, y alguien por detrás también saca como una mano así de costado, los cuadros me parecen increíbles, este arreglo floral, y bueno, los restos de un banquete. Y esta es la única imagen que se conoce de este fotógrafo desconocido. Y lo más genial de todo es que esto es una, una consecuencia muy habitual de la fotografía analógica, y es que las primeras fotografías, cuando cargas el rollo, las tenés que disparar al aire o tapando la mano, porque posiblemente estén veladas en la propia acción de sacar la cola del negativo y enroscarla. Así que esto que ven es el único retrato de este fotógrafo que nos regaló un montón de imágenes increíbles. Y que solamente se autorretrató por error. Vemos que en mis adjetivaciones acerca de todo lo que se le estoy contando aparece algo muy subjetivo que es del orden del aprecio. Y el aprecio en su connotación afectiva de yo aprecio algo, lo quiero... O también desde el aprecio de eh, la apreciación musical, pónganle, ¿no? Esa capacidad de entrenar la recepción de objetos artísticos para disfrutarlos más. O sea, hay gente que estudia apreciación musical y aprende a escuchar y a entender por qué lo que está escuchando debe conmoverlo. Así que eso va a ser algo que vamos a trabajar bastante durante este cuatrimestre. Vamos a aprender a apreciar fotografía. Muchas de las cosas que ocurran en los talleres, que a lo mejor algunas personas les parezca como medio complejo al principio de entender es que las devoluciones que vamos a hacer no van a estar en el orden de marcar errores o marcar posibles mejoras a esa imagen. A veces vamos a estar apreciando esa imagen y las conclusiones que saquemos van a ser de, de ese orden. Preguntándonos entonces otra vez sobre el valor, vamos a ver otra posibilidad. Y es que la gran fotografía es en blanco y negro. Durante mucho tiempo, aunque no lo crean, fue así, hasta que aparecieron varios fotógrafos, entre ellos Eggleston, que en 1973 empieza a utilizar rollos de película color y pretender mostrar esas imágenes en galerías dedicadas a la fotografía del arte. Eggleston entonces le da entidad a la fotografía color como medio expresivo. Y miren esta imagen <coughs> sacada en un hotel, tipo en un motel eh, en un telo y vemos este artefacto lumínico lumínico todo rojo y acá una especie de kama sutra con los colores complementarios es decir esta imagen grita rojo y lo grita más fuerte por tener también la inclusión de los otros colores primarios o esta en donde también si sí, hay no otra vez me olvidé hacer ese ejercicio bueno podrían ver esta imagen en blanco y negro y verían cómo el color es la pieza fundamental para el aprecio de esta imagen. O esta en donde el amarillo no solamente es el amarillo de esta luz dorada del sol, sino esta especie del amarillo institucional del teléfono para llamar el taxi. Y yéndonos a Vivian Mayer otra vez, hubo un segundo batch, digamos, de fotos que se revelaron de Vivian Mayer. Primero empezó con las blanco y negro y luego siguió con película color, que es mucho más difícil de revelar con los procedimientos adecuados para que el color... Eh, se mantenga, es decir, tenía rollos color de, tan viejos que los, los procesos químicos deberían ser estudiados de manera muy minuciosa para no obtener resultados y arruinar el patrimonio. Así que hubo una segunda tanda de obra de Vivian Mayer, color, que también se mostró en FOLA y fue la última muestra antes de que empiece la pandemia, así que creo que estuvo dos semanas y ya no, no se pudo ver. Pero miren qué increíble el manejo cromático de Vivian Mayer, ¿no? Como si no hubiera sido suficiente todo lo que vimos antes encontró el momento en donde aparecieron transeúntes haciendo juego con este outfit amarillo otro autorretrato de Vivian Mayer ya con una cámara cargada con película color en este autorretrato en el espejo y miren qué increíble cómo está eh, detectando en la ciudad esta irrupción de lo cromático no el vendedor de globos de colores y acá también aparece hasta algo, también como una gran sensibilidad o capacidad para observar eh, aspectos sociales, ¿no? Esta mujer negra metida dentro de estos pósters en esta pared, esperando algo que justamente me están hablando de eh, esta especie de tío Sam, diciendo, el colegio es el mejor amigo del, del americano, ¿no? Y obviamente había un montón de limitaciones para el acceso de educación eh, de las personas de su comunidad. O esta visión de te casarías conmigo, no, Mari, Mari, no sé, una película también que está vendiendo el arquetipo de la mujer americana. Y estos que son los, los transfer stamps, una cosa que se utilizaban para, como si fuera la, la tarjeta, sube y la está señalando a ella, ¿no? Como una utilizadora de, del transporte público en un país en donde eh, las personas que usan transporte público son aquellas que por alguna razón no pueden acceder a, a su auto y lo mismo quizás acá no una persona de color como a veces se les dice amablemente eh, bah, se usaba decir colored people o personas de color y está él vendiendo globos de colores o esta imagen también veraneantes mirando con por esa ventanita la dama de rojo bueno miren qué increíble fotos de niños haciendo cualquiera es un... Una tipología que me gusta, o esta parece la tapa de un disco de Grange de los 90 y es otra foto de Vivian Mayer en donde vio eh, flores paseando en este auto descapotable. O esta, esta, esta más todavía, ¿no? Esta es más tapa de disco de, de los 90, autorretrato de la sombra de Vivian Mayer con el césped y margaritas. Un autorretrato en un espejito que encontró tirado. Y acá es a donde habilita otra página de la fotografía más contemporánea. Encuentra una bolsita que contiene un papelito que dice acá hay un real abridor de los ojos. Miren si esta imagen no tiene un grado de contemporaneidad muy fuerte. ¿no? Está otra vez ella autorretratándose en su sombra y acá hay un abridor de ojos. Y hablando de abridor de ojos, vamos a entrar ahora en esta obra medio monumental de Eggleston que se llama... Eh, bosque democrático en donde encuentra estas alineaciones miren qué genial los diseñadores de gráficos sobre todo cómo se transforma en una especie de paisaje en un bosque de tipografías vendiéndonos un montón de cosas que tienen que ver con la industria del petróleo y los autos ruedas eh, bueno y en esta composición logra entonces extraer esta especie de absurdo de lo que es el entorno o el ecosistema ciudad o desde lo cromático, encontrar el rojo y el amarillo como color paradigmático de Kodak, de este lugar que, que laboratorio fotográfico y el McDonald's también, ¿no? Y acá un signo de coso nuclear. Algo entonces se arma entre estas, entre estas dos imágenes en donde vemos tipografía y color amarillo, rojo y se refuerza justamente por esta remera verde, ¿no? Hay algo muy fuerte de, de equilibrio y de gritos del color. O cosas más sofisticadas como estas. Esta le gusta mucho a Juana y luego también la analiza muy bien. En donde Egleston encuentra que la bandera flameando en esa milésima de segundo tapa el nombre de, esta, de, esta, de este local y queda la palabra sin, que significa pecado en inglés. Y algo se ocurre entre la alineación entre una bandera norteamericana. Y la palabra pecado, pensemos también en, no sé, la guerra de Vietnam o todos los cuestionamientos que empiezan a haber en esta época sobre el concepto este de patria. Así que miren cómo la fotografía puede también empezar a calar en ese aspecto ideológico. Y esta que también es de Egleston, y ustedes podrían decir, bueno, acá ya no hay tanta reflexión sobre la marca o, o este mundo de. porque es un lugar. No. Fíjense, primero, cómo están peleando estas palmeras. Y segundo, muy acá atrás en el fondo hay una máquina de Pepsi. ¿La ven? Casi ahí con este pequeño horizonte está tapado por una máquina expendedora de Pepsi. Así que incluso en esta imagen que parece despojada o fuera de esa serie vuelve a aparecer. Estoy en guerra con lo obvio, dijo en una entrevista William Eggleston. Stephen Shore, otro fotógrafo, tiene imágenes como estas. La serie se llama Lugares poco comunes. Algo pasó, se le venció el, el alquiler de esta valla publicitaria y un empleado, en vez de descolgar toda la valla, lo que hizo fue quitarle la marca, quitarle las letras, quitarle los logos que vendían este paraíso. Y lo interesante es cómo se superponen estos dos planos, ¿no? Por un lado el paisaje real que no es tan épico y tan bello como esta montaña y también está lleno de cables, de, de límites, de asfalto y digamos esta especie de postal prometida y postal de lo real. Se interesa también por gente vacacionando, pero lo hace casi como si fuera una nave extraterrestre que está por abducir y sin embargo también nos revela comportamientos de esta familia. Si bien no les vemos las caras, los rostros, podemos ver los roles, ¿no? Encontraron este espacio y acá se quedó esta madre con este hijo, ella lo lleva de la mano y estos están fotografiando, ¿no? gran parte de lo que significa las vacaciones es registrarlo y documentarlo para que otros vean que me fui de vacaciones o para yo mismo saber que me fui de vacaciones. Stephen Shore entonces utilizando estas cámaras profesionales, cámaras de placa que dan unos negativos muy grandes y permiten copias grandes y tener esa definición, pero también interesado en todo tipo de cámaras, por ejemplo, una cámara amateur de juguete como esta que ven acá. Stephen Shore hace una serie que se llama American Surface en donde documenta lo que come durante varios años. Antes de comer, casi como si fuera un rezo, una plegaria, un agradecimiento, le saca una foto a lo que está por comer. Se da cuenta entonces que en la sucesión de estas imágenes aparece algo muy propio de lo americano, y por eso le pone el nombre American Surface. Y también es súper fuerte pensar que este casi género que se arma en redes sociales o en Instagram, que es sacar una foto a tu desayuno para compartirlo en redes sociales, y es una imagen que era absolutamente intrascendente para gastar un fotograma hace varios años atrás. Hoy se transforma en esa especie de, de también, ¿no? Como una especie de rezo o lugar común que parece ser: yo estoy comiendo esto y se comparte. Así que podemos hacer otra pregunta. Y es: nos estamos metiendo en preguntar qué hace que una foto sea una gran foto. Preguntémonos qué es una no gran foto. Y veamos esto. ¿Qué tiene que tener una foto para no ser una gran foto definitivamente, para ser la peor foto? ¿Dónde encontramos imágenes así? En principio, un amigo, Gastón Cava, hace unos años, estaba en un estado de mudanza medio permanente, así que se metía bastante en este sitio que se llama Zona Prop y empezó a compilar las peores fotos de Zona Prop y las puso en un Tumblr que se llamó Zona Prop de mierda, en donde hacía una curación de estas imágenes. Fíjense, cuando entras a Zona Prop, dice: encontrar la propiedad de tus sueños, y podemos ver fotos y descripción, y él encuentra ahí este tipo de imágenes. <coughs> ¿Y por qué entonces esta foto es completamente malísima? Podemos decir que es inadecuada. Es decir, si estoy buscando un monoambiente y veo esta imagen, no me está dando información del monoambiente. O quizás sí. Me está diciendo que tiene este ropero horrible, que hay un empleado o un dueño de esa casa que quiere vender que no tiene el más absoluto criterio comunicativo. Está la fecha, que no es un dato relevante. Está su dedo y está completamente fuera de foco. Y también vemos que hay algo ahí metido misterioso. O imágenes como esta, casi a lo sujimoto, ¿no? Se encuentra con que hay una pared. O hay una pared roja y una escalera. O una falsa promesa, te está mintiendo en la cara, o no, bueno, te está diciendo que esto es una enorme y espectacular terraza con esta planta ahí secándose y la humedad en las paredes y, bueno, y esta reja. O imágenes como estas que quizás nos revelan demasiado, ¿no? Que si, no querríamos saber tanto de cómo es este pH. O una imagen como esta. Y nos empieza a revelar cómo vive la persona en ese espacio. Transformó este living en una sala de usos múltiples en donde tiene su teléfono, tiene el agua para el mate, la televisión en Canal 9, mostrando una foto de una persona que quizás también es una persona que está faltando. Se come, se guarda la ropa con la naftalina, se tiene un espacio para la, la cuestión espiritual, los fósforos, bueno, un montón de data. O esta también, ¿no? En la misma línea vemos ahí una práctica y una obsesión higiénica, quizás por la persona que vive ahí, o esta, que quizás hay que ver más en profundidad y vemos que es más barato retocar con Photoshop y pegar algunos azulejos que efectivamente poner esos azulejos que faltaban ahí. Ahora bien, quizás algunos de ustedes están riendo si veo jajaja ja, ja. Y de golpe les muestro esto. Esto es el equivalente a estar en una fiesta escuchando música, no sé, riéndose, escuchándose Valeria Lynch y escuchándose no sé, música Alcides. Y, y, y viene alguien y dice, quiero, oh, déjame poner un tema a mí. Y pone un tema de Pink Floyd, ¿no? Como eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora. Es decir... En ese momento, el que corta la onda poniendo un tema de Pink Floyd no hace que el tema de Pink Floyd sea malo, sino que es completamente inadecuado al mindset que estamos teniendo todos, que es escuchar música para divertimento irónico o maravilla de ciertas cosas. Esta imagen que les estoy mostrando es la, seguramente, top 1 de la gran fotografía de la historia de la humanidad. Es de Henri Cartier-Bresson y es el fetiche absoluto de cualquier docente de fotografía para analizar. Así que la voy a analizar casi sin ganas y así nomás para arruinársela a otros profesores que se las muestren en adelante. ¿Por qué esta imagen es una de las más maravillosas fotografías? Porque es un ejemplo perfecto de lo que Henri Cartier-Bresson eh, llama el momento decisivo o el instante decisivo. Ciertamente, si esta imagen fuera tomada... Media milésima de segundo después, esta sería la imagen de un charco lleno de ondas que se expanden y si hubiera sido tomada antes, es una persona con un sombrero dudando ante un charco. Este momento especial y completamente particular del de el instante previo a que el taco toque el agua es esa especie de maravilla y fascinación que genera ese manejo técnico y esa intuición para obturar en el momento exacto. Para más, parece que él está reflejado varias veces. Hay una simetría axial que lo duplica acá, a, al hombre y su sombra. Para más, justo está tan contrastado que no hay diferencia de definición entre este negro y este negro de acá. Y también hay otra simetría en el eje vertical que hace que este... Este póster de invitación a un circo replica un acróbata en una posición similar a la de él. Para más, este sujeto que está estático parece resaltar más el dinamismo de la imagen. Esta escalera que justo es la, la morfología que tiene este puentecito, también da la sensación de que la imagen puede estar como horizontal o, o vertical al ser una escalera. Y para más están estas argollas o estos aros ahí que parecen como anticipar el movimiento que va a tener el agua cuando él caiga ahí. Así que vemos esta imagen llena de todas estas situaciones en un mismo momento. Dice Henri Cartier Bresson: Tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos. No estoy de acuerdo. Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. No tan de acuerdo. El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento. No estoy de acuerdo. No me interesa la fotografía, sino la vida. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mediocre es una cuestión de milímetros, de pequeñas diferencias. Pero es en esencia eso. No estoy de acuerdo tampoco para nada. La idea es ir hablando de esto durante el año. Hablando entonces de instante decisivo, tenemos a Richard Billingham en 1996 congelando este gato que le estaban tirando a su padre. Entonces, ¿qué es una gran fotografía? Se preguntarán ustedes. ¿Tendrá que ver con el gusto? Hay una rama completa de la filosofía que se llama estética. Y para las personas que repiten sobre gustos no hay tan nada escrito o no sé qué, hay montones de cosas escritas, bibliotecas enteras que hablan sobre la percepción de lo bello y la recepción del gusto en los seres humanos, en las culturas, en los individuos. Así que esto que ven acá es una palabra en griego que sintetiza esta veneración por tratar de generar una unidad entre lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es decir, si armamos una especie de brújula para poder percibir el fenómeno del gusto, podríamos pensar en esto, una especie de triángulo que marca lo verdadero, lo bello y lo bueno. Y lo que decían los griegos, Aristóteles, etc., y luego los europeos, es tratar de unir este concepto de que si algo es verdadero es porque es bello y porque es bueno, y para que algo sea bueno, tiene que ser bello y verdadero a la vez, y que en definitiva algo bello es aquello que es bueno y verdadero. Estas ideas, entonces, tienen que ver con una especie de mezclamiento de varias. Bueno, de, de, de relación entre varias disciplinas. Lo verdadero es el ámbito de la lógica. En la lógica se puede deducir entonces a partir de fórmulas si algo es verdadero o falso. Lo bueno es el campo de la ética y lo bello es el campo de la estética. Hay una especie de triángulo invertido, que es aquello que tiene que ver con lo feo, lo malo y lo falso. Si algo es malo, es también feo y también es falso. Y si algo es falso, es porque es feo y porque es malo. Y si algo es feo, es malo y falso. Otra vez estamos en el terreno de la estética, de la ética y de la lógica. Pero orbitamos un mundo que tiene esta especie de brújula. Y en el medio quizás está esta valoración que hacemos con respecto a lo que nosotros tenemos que evaluar como gran fotografía o no gran fotografía. Si aplicamos esta brújula a estas imágenes de Richard Billingham, nos vamos a encontrar en muchísimos problemas. Vemos que nada está relacionado de una manera como tan literal. Podemos decir que esta imagen está en el orden de lo feo. Hay una fealdad en esta recarga de imágenes. Podemos pensar que este tatuaje es un tatuaje feo. Y alguna persona podría decir que estas, que estas personas son feas. Podemos pensar al revés y hablar de la belleza de cada uno de estos elementos en su saturación y también hablar de la belleza de sus cuerpos, de, de lo verdadero que son estas personas en cuanto a no ser falsas y por lo tanto decir que hay algo de belleza en eso. También podemos pensar que lo que está ocurriendo es que ella está a punto de amenazarlo, lo está amenazando con pegarle una piña y que esa violencia doméstica es algo malo o no deseable, entonces ahí empieza como a crujir nuestro, nuestra manera de percibir la fotografía. Miren esta, por ejemplo. Eh, los padres de Richard Billingham eran alcohólicos, él hace estos retratos de sus padres, y podemos definitivamente pensar que el alcoholismo es algo malo, algo que destruye, algo que mata, y podemos pensar entonces que esta imagen que está completamente quemada de blanco es una mala fotografía, o que es mala la actitud de tomar, fíjense cómo... Todo, sin embargo, empieza como a romperse. Esta otra imagen capta un momento, de, un instante decisivo. Es el momento donde se está desplomando el padre de Richard Billingham. Y sin embargo, en ese desequilibrio hay algo que nos resulta como atractivo, ¿no? Es gozoso poder ver cómo este flash está congelando una, una acción. Para más, podemos ver todo el resto no sé, de estos objetos que están en esta casa. O podemos ver esto las mascotas, viendo cómo está siendo servida su comida, que se derramó por todos lados las abejas y toda esta especie de fuera de foco. O podemos ver esta imagen increíble en donde la madre de Richard está jugando al rompecabezas y miren qué genial. Tenemos el, el, el fotograma dividido en dos áreas, por un lado eso y por otro lado el resultado de, de su trabajo y podemos ver que... La manera de resolver ese puzzle de este rompecabezas habla de ella. Empezó por el cielo, generó todo un, un, un perímetro de las piezas y a partir de ahí está juntando todas las que son celestitas para poder armarlo. Algo ocurre entre el camuflaje que tiene el estampado de su vestido y las propias fichas de, del rompecabezas y para más, justo los cigarrillos que está fumando se llaman Sky, Cielo y acá está el cielo y apoya la taza con lo que sea que está tomando y los puchitos arriba, o sea, hay algo en esta imagen absolutamente complejo y genial. Y acá otra vez, dentro de las cosas que registra Richard Billingham con toda crudeza es la violencia que hay en su, en su casa, fruto del alcohol, fruto, fruto también de la marginación social y pertenecer a una clase postergada en Inglaterra. Pero también en sus imágenes, interrumpiendo constantemente, vemos eh, la manera de profesarse amor. Hoy en día la violencia, intra, la violencia doméstica nos parece una cuestión que no solamente es parte de eso, sino un problema social que hay que, que abarcar. Pero miren la fotografía y la complejidad que nos da en este beso y en este abrazo. Sí, 15 minutos antes se estaban pegando y un momento después se están besando y están viviendo su vida a su manera. Están tomando alcohol, para algunos debería estar prohibido, pero para otros están ejerciendo la libertad de hacer con sus cuerpos lo que quieran. Y la fotografía y la obra de Richard Billingham nos enrostra eso: que la realidad es mucho más compleja, que la fotografía no necesariamente está escribiendo un ensayo y diciéndonos qué hacer y cómo percibir el mundo, a veces es la plataforma para pensar y repensar cómo percibimos el mundo. Acá está Richard Billingham, lo ven tan joven y. Eh, tan profundo en la capacidad y en la manera de mirar a sus padres acá está el padre que poco tiempo después moriría y richard billingham edita este libro que se llama rey's love algo así como la sonrisa de rey que era su, su padre otro fotógrafo en los márgenes, Miroslav Tichy, era un fotógrafo que estuvo muy bien integrado cuando la República Checa era soviética. Bueno, cuando se desarma, él queda homeless, pero también quizás, bah, y muy probablemente, según lo que se estudió, tenía algunos tipos de, de trastornos de personalidad o algún cuadro psiquiátrico. Construye sus propias cámaras con su experiencia de fotógrafo y hace este tipo de imágenes. Estas son las cámaras que él fabricó con material de descarte y las utilizaba para fotografiar, sobre todo, mujeres. Y estas fotografías son de mujeres que estaban en espacios tipo piletas, en lugares de veraneos. Y él sacaba estas imágenes, luego las copiaba, las ampliaba y armaba un museo personal para ver estos cuerpos. Era algo así como un Boyer, un mirón, una persona que está metiéndose en la intimidad de las personas. Algunos podrían pensar que está cerca del acoso, y ciertamente sí, porque tuvo eh, problemas con la ley y denuncias, y varias veces fue a la cárcel, varias veces sus obras fueron con, eh, requisadas y destruidas, algunas sobrevivieron, y hay un valor, obviamente, bastante perturbador en las imágenes, entre lo bellas que son y a la vez ser una prueba de una acción antisocial. ¿no? Pero por momentos esta quizás no, una mujer caminando, quizás le interesó en su perversión, no sé, sus botas o sus piernas o su estado de estar mojado, o esta, o este tipo de imágenes. Así que miren cómo la fotografía abre estos campos de complejidad y de dilemas, ¿no? Tenemos que tratar de ubicar qué es lo que nos genera y qué rol debería ocupar en la historia del arte o en lugar o en la historia de la criminología este personaje en estado de calle que fabrica su propia cámara, para hacer este tipo de imágenes. Incluso algunas de sus fotografías están hechas con lo que con un lente largo, tipo teleobjetivo, que él mismo fabricaba. Y uno dice, fa, qué inventiva y todo. Y todo está puesto en función de, obviamente, poder sacar fotos sin ser visto. Así que diseña esto en función de poder hacer más efectiva su acto de mirar, espiar e interrumpir la privacidad de las personas. Y para terminar, Lewis Hine era un fotógrafo sociólogo que como gran humanista se cansó de estar en este estado de denuncia escrita, escribir artículos y tener cierta militancia política, y descubre que la fotografía puede ser un medio de transformación. Acá lo vemos a Lewis Hine, que practicaba la fotografía como, un, eh, como una actividad amateur, y luego la vuelve central en su vida. Se interesa sobre todo por las malas condiciones que tienen las niñeces en Inglaterra. Se da cuenta de esto que hay trabajo infantil y que no solamente ese trabajo infantil está sino que es legal y forma parte de la estructura de cómo está armada esa sociedad se da cuenta entonces que estos niños trabajadores tienen condiciones eh, terribles de, y expectativas de vidas muy muy cortas y que gran parte del industrialismo dependía de esta mano de obra barata descartable de los niños y lo detecta en todas las industrias Miren, por ejemplo, en ciertas granjas o en ciertos lugares en donde los niños no solamente están realizando la faena, sino que desde muy pequeños son puestos en este lugar porque no tienen otros hogares de cuidado y para que vayan aprendiendo entonces a no sé, eh, a abrir estos caracoles. O trabajos muy terribles en los campos. Y se interesa y pone foco en el trabajo textil. En esta industria textil hay máquinas diseñadas para que sean manipuladas por los dedos pequeños de, de los niños, que aspiran materiales tipo volutas que generan problemas respiratorios y amputaciones de dedos por, la, por, eh, por las características de peligrosidad de las máquinas. Estos retratos permiten que Lewis Hine cambie una realidad y terminen promulgándose leyes que al principio mejoran las calidades de trabajo de los niños y finalmente las prohíben y los niños empiezan a ir a escuelas y no estar sometidos a trabajos. No solamente el contexto de estas imágenes son, digamos, unos libros que se compilan años después, sino que armaba estos especies de mecanismos de propaganda, es decir, mostraba las imágenes con textos que señalaban y él básicamente está eh, diseñando estas piezas de comunicación para tratar de mejorar el trabajo. Incluso se mete con que eh, hay trabajo eh, hogareño que realizan los niños adentro de sus propias casas y hasta eso mismo él está tratando de generar legislación. Así que tenemos lo que podemos llamar indudablemente gran fotografía, un fotógrafo que cambia la sociedad de su momento y quizás la nuestra. A partir de ver estos niños trabajando... Nadie puede hacer la vista a un lado y poner por debajo de sus prioridades mejorar las condiciones de los niños y abolir este trabajo. Así que acá tenemos un ejemplo de una fotografía monumental que logra esos cambios. Y esos cambios se transforman en estos, fotografías de niños estudiando en distintas circunstancias, primeros días de clases como el que estamos teniendo nosotros en distintas comunidades alrededor del mundo, en donde se prioriza la educación por sobre la productividad de los niños. Así que empezamos preguntándonos qué es una gran fotografía y podemos contestar esa pregunta con otra pregunta que vamos a tratar de resolver y es que quizás tiene que ver con el contexto que hace que una cosa sea gran con respecto a otra. Así que va a ser un poco la tónica de la cursada. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora viene una parte más descriptiva, así que presten atención, si es que no estaban prestando, con respecto a lo que van a tener que hacer como primer trabajo práctico. TP1. Se llama Objeto y su consigna es muy simple. Es contar un objeto en una foto. Para lo cual van a tener dos clases, una primera en donde van a traer unos primeros avances y una entrega en donde van a traer una única foto de un único objeto. Todo lo que pregunten es sí, o sea, cualquier duda que tengan es sí, vale cualquier objeto, vale cualquier fotografía, vale con cualquier cámara, vale absolutamente cualquier cosa que cumpla con contar un objeto en una foto. Entraremos luego en qué significa contar, verán que no es una, una palabra tan sencilla, veremos también que objeto es algo que deberíamos empezar a tratar de resignificar qué es un objeto y veremos a lo largo de todo el año que decir foto también es hablar de muchísimas cosas que deberemos ver. Les voy a mostrar algunos casos de años pasados de estudiantes que se vieron ante esta misma consigna y produjeron cosas como estas. No estoy mostrando las que considero las mejores, sino algunas elegidas al azar para que vean las posibles amplitudes de pensar. ...cómo contar un objeto en una foto. Bien. Habitualmente entonces... Eh, ...había un momento... ...re largo y re complejo... ...en donde dividíamos las comisiones... ...entre... Eh, ...entre los docentes. Este año es mucho más fácil. Las... Eh, ...comisiones van a estar... ...están publicadas en, en la web... ...y básicamente... Lo que hicimos fue agarrar las listas de estudiantes de, que nos da el SIU y dividirlas. Podría llegar a pasar que alguno de ustedes no esté en ninguna de las comisiones asignadas, va a la comisión de Jimena y no hay problema, se suma eso. Que no está significa eso, que no apareció como en esas listas. Ustedes recibieron un mail que lo van a recibir por única vez y ese mail tiene que ver con que vamos a partir de ahora manejarnos todo vía nuestra página web y también escribimos unas preguntas frecuentes que básicamente tienen eh, toda esa información. No pueden cursar las personas que estén pendientes y no inscritas que luego eh, nada, no vayan a, a aparecer en el SEO. No existe más este concepto de cursar y que, y que guardemos la nota por una razón fundamental este segundo cuatrimestre y es que está en duda la, la continuidad de esta materia el año que viene. O sea, realmente yo no sé, ni me supo decir la dirección de la carrera, si va a existir esta materia el año que viene porque van a llamar a concurso. O sea, es, la verdad es esa. Así que si uno dice yo curso ahora y me guardas la nota. Eh, vamos a evaluar caso a caso, pero podría llegar a pasar que el año que viene no exista más fotografía eh, Trilnik rude y no va a existir la posibilidad de que yo le diga a un docente que te guarde la nota porque eh, quedarme afuera se va a significar quedarme afuera. Así que ese es el principal problema con este concepto de guardar la nota. De todas formas, obviamente queremos continuar el año que viene y, y, bueno, y vamos a trabajar ciertas excepciones que a lo mejor las estuvimos hablando, pero si alguien está en esta situación no existe la posibilidad de esto de cursar y guardar la nota y cualquier excepción como más institucional que tiene que ver con cómo son estos diagramas de cambios de planes de estudios y todo lo tienen que hablar con sus carreras y nosotros vamos a colaborar con lo que sea para que para que sea posible pero existe a veces esas excepciones y las vamos a, a trabajar. Quienes no están en la lista publicada en nuestra web, pero están inscritos en el Ciu, están en la comisión de, de Jimena, con la que yo a veces también voy a, a colaborar. Acá está Juane con Carlos, no sé por qué. Acá está Tati con Juane. Acá estamos en la FADU. Esta es Luma la Volta. Esta es Liguel en sus comisiones. Jimena. Jimena cuando estaba. Jimena y Liguel. Y bueno, este es el sitio. Que en donde vamos a nuclear todo, les pedimos que lo que va a pasar ahora es eh, que ustedes van a tener que meterse en... Pará, vamos a ir directo acá. Van a, cuando termina el pequeño intervalo que vamos a hacer de, de 15 minutos, entrar acá a fotografiatrillic.org, escrolear para ver en qué comisión les tocó. Si no aparece su apellido acá, van directamente asignados a la comisión de, de Jimena. Y cliquean acá el link a la reunión que tienen según su comisión. O sea que si ustedes están en la comisión de Jimena, cliquean este link y lo que les mostraba acá, que estaba ahí con mi, mi cara, es que por favor utilicen para empezar por lo menos la primera clase la cámara para poder... Eh, eh, empezar a, a conocernos. Así que muy importante que habiliten el Meet y habiliten la cámara para empezar a, a tener esa primer clase. A partir entonces de lo que va a ir ocurriendo en las reuniones, van a recibir esta consigna del TP1 que, básicamente como soporte de progresión y de entrega, va a funcionar en un álbum de Google Meet, de Google Photos. Y ahora les quiero mostrar eso que lo tengo acá. Si alguien está en la comisión de. De Jimena va a tener que hacer clic en el álbum de Google Fotos de Jimena y muy fácilmente van a arrastrar su entrega acá en este lugar. Es decir, van a entrar aquí y van a arrastrar la, su foto y esto va a ser la manera en donde vamos a viabilizar las preentregas y las entregas finales. Acá vemos como un estudiante fue subiendo todo. ¿Por qué utilizamos el álbum de Google Fotos? Pues nos permite varias cosas. Muy geniales. Primero, es una plataforma muy visual de ver todos los progresos de sus imágenes al mismo tiempo. En ese sentido, es mucho mejor que una carpeta de Drive. Y después está este chat que permite que cada foto tenga una, un intercambio. Es decir, que podemos hablar de esta foto y puede haber respuestas de los compañeros o de los docentes acerca de qué hacer sobre esa foto. Otra de las características que tiene Google Photos es que incluye la metadata de cada una de las imágenes, es decir, la fecha en la que fue sacada, el peso y la cámara con la que sacaron esta fotografía. Y adelantando algo que seguramente van a hablar en las comisiones, pero lo hablo yo ahora, es que ustedes pueden producir imágenes con cualquier tipo de dispositivo. Miren, por ejemplo, esta imagen fue sacada con una Canon EOS Rebel T3C. Acá está la cámara con la que sacó. Esta está sacada con una Nikon. Y esta es la cámara con la que se sacó. También podemos tener información del diafragma, la velocidad y otros datos técnicos que van a ser importantes para la cursada. Pero también vale sacar con cámaras de este tipo, que son cámaras no reflex profesionales. Vale sacar con camaritas de este tipo o con una cámara como esta. Esta está sacada con esta Olympus y empiezan a haber también fotos sacadas con dispositivos tipo celulares, iPhones, de todo tipo, también con un Xiaomi o con teléfonos tipo estos Samsung, o sea, también con fotografía analógica. Es decir, vale utilizar cualquier dispositivo y la idea es evaluar qué tipo de imagen está entregando cada uno de esos dispositivos. Por eso es una, una cátedra y es un, un tipo de trabajo que es sumamente interesante, porque no solamente vamos a aprender cómo reaccionan las cámaras llamadas profesionales, sino ver qué hacen todo tipo de imágenes. Bueno, esto está sacado con una cámara instantánea y esto está sacado sin cámara, está hecho con un escáner directamente así que eso entonces es lo que vamos a hacer durante el año seguramente también y eso lo van a hablar en las comisiones vamos a hacer a emular este tipo de trabajo que es el de la enchinchada sacando imágenes de los álbumes de google fotos y poniéndolas en software como el miró que permite tener esta visualización del trabajo en taller. Cada comisión lo va a trabajar de manera distinta y le van a compartir el link, no se, no se preocupen que vamos a, a ser muy claros en todo eso, pero también permite este tipo de trabajo de puesta en mesa, de mover las fotos, de armar series y cosas con las que vamos a colaborar. Es decir, cero nostalgia tonta con respecto a hay que volver a la FADU y muchísima experiencia en estos tres meses acelerada. De poder brindarles a ustedes conocimientos específicos de la, de la fotografía y que funcione. Es decir, esto no es educación de emergencia, un esfuerzo que estamos haciendo a ver qué sale. Sino seriamente el diseño de la materia pensada para eh, darla a distancia vía internet. Eso nos parece como muy importante porque es una manera de asumir el, los tiempos en los que estamos. Y en algún momento cuando se pueda volver... A ese espacio, volveremos a ese espacio o armaremos clases híbridas o lo que sea que, que pase. Bueno, respondo preguntas que veo que están apareciendo en el chat y vamos al recreo. Mm, parece un diorama la calidad. El dedo. Ah, bueno, estaban hablando de las fotos esas de zona prop. ¿Qué significa guardar la nota? Significa no estar anotado en el SIU y cursar igual para que el día que estén anotados en el SIU les pongamos la nota. Eso es lo que no se puede hacer. Cualquier excepción que hayamos trabajado por mail y todo, la trabajamos, pero les agrego ahora esta información acerca de la incertidumbre con respecto a la continuidad de la cátedra el año que viene, para que lo sepan y que después no sea odiarme o, no sé, o hacerme un juicio por haber, haberles no sé, dicho que guardaba la nota cuando eso no se puede hacer por reglamento y tampoco está asegurada la existencia de la cátedra el año que viene. A qué hora entramos en la comisión, va a ser en 15 minutos, o sea, a las 11 en punto. Están en comisiones. Eh, ¿qué, ¿A qué hora entramos a cada comisión? A las 11. Ya lo encontré. Parece como rude. Eh, sí, igual no se preocupen, recibir el mail no significa nada. Si están ahora acá y saben qué comisión les tocó, recibir el mail va a ser el único mail que voy a escribir. Genial. Perdón, a mí todavía, Uba, no me legalizó el título secundario. Estoy empadronado. Bueno, nada, eso, ese caso lo vemos. Pero bueno, mi voluntad es solucionar cada uno de los casos y que todos podamos cursar y que esté todo bien. Así que no tengan problema en escribirme y en consultarme. Yo voy a estar dando vueltas en las distintas, en las distintas comisiones y cualquier cosa me escribe en un mail. Y si es necesario, podemos también hacer un meet entre, entre los estudiantes que estén con alguna cuestión o yo. Pero por mail, si me mandan todos los datos, yo generalmente puedo responder bien. Y, y, nada, y aclarar cualquier situación. Bueno, si no hay entonces ninguna duda, 10:45 son ahora, a las 11 nos vemos en comisiones. Escribo acá. Vemos. 11. Bueno, nada, que tengan una excelente cursada. Les agradezco muchísimo su atención y empezamos esta aventura.